Ahora vamos a ponerles una serie de noticias en cadena. Dice, unos magrebíes apuñalan a una mujer en silla de ruedas en Madrid, Río. Vamos con la siguiente noticia. Dice, 5 magrebíes, 2 de ellos menores, roban y apalean a 2 jóvenes en Pamplona. Seguimos, magrebíes se burlan en las redes sociales del ataque en el que han herido a 5 policías en Bañolas, Gerona. Vamos a ver el vídeo, a ver si no lo ponen. No me toques, no me toques, no te toques, no te perras, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me perras, no me perras. Boy, no te toques, no me toques, boy. Espera, espera. Boy, ¿qué pasa? Yo voy a pasar, yo voy a pasar para allá. Están volando. Pues ahí tenemos, amigos, esto es increíble. Vamos a seguir, dice, un centenar de magrebíes ataca a mossos en Tarragona cuando intentaban impedir una ocupación. Pues vamos a ver el vídeo. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Hostia! Por la cara, tío. ¿Qué pasa? ¿A quién le llaman chivato? No sé, ¡sois unos cagaos! ¡Sois unos cagaos! ¡No me has hecho nada, mal! ¡20 coches para nosotros! ¡20 coches! ¡20 coches! ¡Nos hace falta 100 personas más! ¡Venga, va! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Pues vamos a seguir, amigos, porque el vídeo de los magrebíes que atacan a un famoso streamer japonés cuando paseaba por Barcelona. Vamos a verlo. Ahí vemos como el streamer está, ese es el streamer japonés y está en Barcelona y en breve ven dos personas que están al lado y va a sufrir pues el ataque de esas personas en un momento a otro. El hombre va mirando, ahí lo tenemos, vemos ustedes la agresión brutal de esta chusma. Pues vamos a seguir. Dice, magrebíes violan a una joven de 14 años en Valencia. ¿Qué sucede en esta sociedad? Vamos a seguir, amigos, porque atención, dice la noticia. Los familiares del alicantino David relatan que le atacaron por detrás y su hijo tuvo que ver cómo agonizaba. Vamos a ver el siguiente vídeo. Porque las autoridades estaban alertadas. Pues eran personas que muy peligrosas, muy agresivas. Ya venían de Barcelona y ya estuvieron encerrados en la cárcel, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, la gente de pueblo también vio a esta gente que iba sin descamisados, armados con un bate de béisbol, que fue el arma homicida. A mi sobrino lo atacaron por... Estaba desprevenido y lo atacaron por detrás y lo que todavía sabemos fue fatídico hasta causarle la muerte. Pues vamos a seguir, amigos, liberan al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol en gata de gordos tras un mes de prisión y 3.000 euros de fianza, añado. Vamos a seguir, dos magrebíes ocupan una vivienda en Navarra mientras su dueño estaba de vacaciones. Seguimos, un hombre de origen marroquí persigue y viola a una joven en el portal de su casa en Málaga.
desarticulan un grupo de magrebíes que robaba en casas de Llevant, de Mallorca. Otra más de gambas. Un magrebí asesina de una puñalada en el cuello a un joven que intentaba impedir un robo en la Barceloneta. El inmigrante magrebí arrastró a la víctima a un descampado y la estranguló hasta culminar la agresión sexual. A ver si ponen la siguiente noticia. Pues amigos, esto, ahí lo tenemos. Esto es surrealista. Hemos cogido, pues nada, un poquito de noticia de lo que está pasando. Y lógicamente desde aquí, pues no queremos criminalizar a todos los marroquíes que están aquí, porque yo, de hecho, mi peluquero es marroquí, es una persona que trabajadora, que no tiene nada que ver con esta gente. La mayor parte de la gente marroquí es así, pero oiga, esto ya es un problema muy serio, señor Perdiguero. Pues que los deportes. El mío también es marroquí, Moja. Un saludo para él, tengo que ir a verle en breve porque tengo un cabezón ya del carajo. Para que vean la integración que tenemos o la solidaridad. Pero fíjate, Cabo de Gorjos, como consecuencia de los batazos que murió el señor, ahora como han dicho que se murió de un infarto. Una parada cardiorrespiratoria. La justicia, no la policía ni la Guardia Civil, la justicia deja en libertad porque, como consecuencia de los batazos que le dio hasta en el suelo, que le remató, se murió de un infarto. Es decir, no fue como consecuencia. Es que suele pasar cuando te tiras un tiro o algo, generalmente provoca que haya un problema en el corazón que se pare, ¿no? Pero, correcto. Pero ahora que está comentando Perdiguero, pero lo peor de todo esto es que un juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha dejado un asesino en la calle. Se llama Mohamed, asesinó con un bate de béisbol o con una azada, porque no se sabe. Dicen que era con una azada. En cualquier caso, lo dejó muerto en el suelo. Su hijo tuvo que ver cómo agonizaba su padre y ahora un juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha dejado a un asesino en la calle. Ojo, creo que esto también lo sabe Perdiguero. En Gata de Gorgos avisaron a las autoridades, a Compromís. Sí, el mismo partido de Mónica Oltra y el marido que era un cerdo. Sí, que agredía sexualmente a las menores tuteladas. El mismo partido político que hizo caso omiso cuando las personas de Gata de Gorgos pidieron por favor que hicieran algo porque estaban viendo que el drama llegaba. Llegó Mohamed, un inmigrante ilegal, ocupando casas, robando, y venía de la cárcel de Cataluña, él y su pandilla. Compromís se pasó por el forro las advertencias de la población de Gata de Gorgos. La policía hizo su trabajo, detuvo al criminal y un juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha dejado a Mohamed en la calle. Cualquiera podemos ser su víctima. ¿Quién va a responder por ello? Pero usted, José Ángel, ha puesto medios valientes, porque si usted ve en todos lados, cualquier incidente es español o un joven o un individuo del planeta interespacial. Es decir, estos medios que usted ha puesto, esos titulares, ponen la nacionalidad del individuo. Y yo sigo diciendo y reclamando hace mucho tiempo que por qué motivo, al igual que durante los 5 de la manada de Pamplona, estuvieron durante un año todos los días en todas las televisiones, con nombre, apellidos, trabajo, donde vivían, día tras día, por qué motivo la prensa calla ante los delincuentes extranjeros. Yo discutí en un prime time en previsión con la presentadora en dos ocasiones porque decía que es que decir la nacionalidad criminalizaba a los extranjeros. Y le dije que no se equivocase, señora. Criminalizaba a ese delincuente extranjero para diferenciarlo del resto de compatriotas de su país. Y que evidentemente sus compatriotas no lo quieren porque no vienen a trabajar honradamente, tengan un trabajo mejor o peor, pero no quieren a los delincuentes. ¿Por qué motivo la prensa de por sí no pone la nacionalidad de tontos, Ángel? Porque cuando usted ve, dice, un español o un madrileño o un catalán, y dicen, un individuo de 27 años se ha matado. Pero oiga, que somos tontos, si no puso la nacionalidad sabe que es extranjero. Bueno, pues no quieren puntualizar. Por eso digo que ha puesto medios que son valientes a la hora de poner y señalizar a quién lo ha cometido. Pero lo vuelvo a repetir, y usted lo que llevamos todo el programa diciendo, ¿por qué motivo contra estos individuos no se ejecuta la ley? ¿Por qué motivo contra esa gente no se le manda a su país del tirón? ¿Por qué motivo las cárceles españolas, con un 10-12% de población extranjera, tiene casi un 50% de población reclusa extranjera? Es decir, hay cosas que no entendemos por qué motivo.
Tenemos bastante de lo que tenemos como para encima también asumir lo del resto, que viene a delinquir. Mire, el otro día vino una mujer cubana, la detuvimos, salió la pareja porque ella quería tener sexo después de tener toda la noche de fiesta y, no, y él dijo que no y le sacudió a él, él se defendió, los dos detenidos. Era la sexta víctima de malos tratos a los cuales defendía, denunciaba. Y estando en la prebanca del calabozo llegó a decir, ¿ya con esto me dan la subvención? Claro. O sea, fíjese usted, Jesús Ángel, lo que le estoy diciendo. Ella era cubana, ¿eh? no era africana. Entonces, saben lo que hay, saben lo que tienen y por desgracia nosotros no llegamos donde llegamos. Nosotros hacemos, repito, hacemos nuestro trabajo, detenemos, ponemos a disposición judicial y como le he dicho antes, de los 110 antecedentes policiales son detenciones que ha hecho la policía y que los jueces en todos los casos le han puesto en libertad provisional. ¿Qué quieren que hagamos? Perdiguero, que tenemos a un asesino en la calle, se llama Mohamed. Me murió un infarto, él simplemente... Muy rápido, señor Rodrigo. Yo lo que quería decir, don Jesús, ya sabe que, insisto, a mí me gusta hablar con datos. Yo creo que esto, estas políticas, aparte de que no arreglan el problema, porque yo pregunto a cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, ¿estas imágenes se veían en España hace 20 años? No. Esto no se veía hace 20 no. años. Pero es que además se están equivocando, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar. Entonces, lo que es evidente es una batalla cultural que con el tiempo se les va a venir en contra, porque hay que ver lo que está pasando en otros países, lo que ellos llaman ultraderecha, que no existe. Usted, don Jesús, lo decía antes, pero no lo digo yo. Lo decía don Antonio Escotado, que estoy seguro que sabe más que yo de todo. Y ese sí que es una fuente autorizada para poder hablar de eso, ¿no? Pero mire, a mí una de las cosas que me preocupa es que se está intentando con ese discurso buenista buscar una serie de argumentos que se les va a volver en contra. Porque a mí se me puso los pelos de punta desde que leí hace años el libro del poder del perro de Don Winslow, que es un, yo se lo recomiendo a cualquiera que nos estén viendo, es una radiografía exacta de lo que es el narcotráfico, sobre todo en México, y el poder que tiene dentro del Estado, que mucho de lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con ese libro, por eso se lo recomiendo. Una de las cosas que utilizaban era, que se me ponen los pelos de punta, las decapitaciones. Ha pasado en España. ¿Y está pasando? Hoy por la mañana me he levantado horrorizado de ver la segunda decapitación, creo que fue en Valencia. ¿En Valencia? Creo que fue en Valencia. Y yo pregunto, ¿cuándo en España se ha escuchado hablar, más allá de algún loco, que el caso, en fin, en algún programa de La Huella del Crimen, se habla, pero efectivamente se habla como caso anecdótico, pero en dos días? O sea, son cosas que, insisto, creo que los poderes públicos no están sabiendo enfocar este problema como es. Hay que hablar las cosas claras, hay que explicarlo. España necesita mano de obra, pero tiene que venir gente que estén adecuados a la cultura de aquí y las personas que no cumplen las normas, yo creo que se están equivocando. Pero bueno,